jeli chodzi, chodzi moli, ja pledi, psijeli, chon la konga, jeli chodzi, pour danser, retenti, jeli la konga, jeli la konga, blikoti. Diable est mort, lui parti, j'ai pris côté, côté molli, y'a plaisir, sur lui, c'est ainsi, la nuit sous un ciel de feu, loin d'ici, le monde s'échange joyeux, dans les cœurs, l'amour fait sa loi vainqueur, le temps s'enfuit, nul ne dort, déjà c'est un lastre d'or, mais bientôt, la combe devra finir, les coteaux verront le soleil venir, puis le jour, au monde dira bonjour, on soit la danse à grand bruit, reprends toujours pour la nuit. Diable est mort, lui parti, j'ai pris côté, côté molli, y'a plaisir, si joli, la conga, pris côté. Nuestra historia comienza en la urbanización Nou Concordia, situada en un municipio de Levante español. En Nou Concordia, el paisaje es admirable y se disfruta de un tiempo espléndido. La gente es amable, las casas se engalanan con llamativos conjuntos de flores, las zonas de esparcimiento están muy cuidadas. Los vecinos disfrutan en la piscina, siempre con el agua muy agradable. Las mascotas, algunas algo ruidosas, alegran la vida de los vecinos. A las mañanas, el aire se llena de notas musicales que interpreta una jovencita. A las tardes, el club social está siempre animado. Los socios charlan o disfrutan con juegos y actividades diversas. Todo es armonía en la comunidad. Pero veamos qué nos cuentan nuestros protagonistas. Hola, vecino. Soy Pedro, tu vecino. Ya sabes que tenemos una junta de vecinos en un par de días. Lamentablemente no voy a poder presidirla, porque tengo que salir urgentemente por un viaje de negocios. Y tú, como vicepresidente, te toca a ti dirigirla. Me da mucha pena no poder estar justo ahora que celebramos el 25 aniversario de nuestra comunidad. Pero es que además tengo que daros una estupenda noticia. No te lo voy a decir. Ya verás qué notición. No te lo imaginas. Te lo dejaré en un sobre para que lo leas al final de la celebración. Bueno, tú no te tienes que preocupar de nada porque ha encargado un catering. Sí, sí, las cuentas están todas revisadas y acompañará al nuevo administrador. Si hubiere algo que firmar, ya lo sabes, tú también tienes firma. Bueno, pues que lo paséis bien. Hasta la vuelta. Ya me contarás. Un abrazo. Adiós, adiós. Aquí frío, vamos calor, para adentro, empezar la hora. Ya está. Ahora pues vamos. Avante de Dios. No llores, Jesús, no llores. Que nos vas a hacer llorar. ¿Qué?
Buenos días a todos. Pedro, nuestro presidente, ha tenido que ausentarse por un urgente viaje de negocios. En su lugar, como vicepresidente, me corresponde presidir la reunión. Así que vamos a comenzar. En primer lugar, tengo el gusto de presentaros a nuestro administrador José Villate, que sustituye al anterior por jubilación. Adelante, señor Villate. Señoras y señores, buenos días a todos. Es un placer tomar las riendas de la administración de esta comunidad. Me han hablado muy bien de ella como modelo de convivencia y educación. Espero disfrutar de una excelente relación entre nosotros. Por supuesto que estoy a disposición de todos ustedes para aclarar cuantas dudas tengan. No quiero ocultarles que la experiencia de la comunidad que dejé de administrar recientemente fue horrible, pues el ambiente se había hecho irrespirable, un verdadero infierno. Agradezco su buena disposición y le deseo éxito en su gestión. Solo quiero recordaros, antes de empezar, que hoy celebramos la boda de plata de la comunidad y que con tal motivo, tal como quedamos, después de la Junta se ofrecerá un vino español para celebrar este acontecimiento. Y sin más preámbulos, damos comienzo a la reunión. Paso el turno de palabra al administrador para que el primer asunto del orden del día, aprobación del acta de la última sesión. Bien, señoras y señores, ya en su día se distribuyó el acta de la última reunión a todos los propietarios. Como sea que no ha habido observaciones ni ha sido impugnada, se da por leída y aprobada. ¿De acuerdo? Finalmente, pasemos al quinto punto del orden del día. Ruegos y preguntas. Pues si alguien tiene alguna cuestión que quiera aclarar antes de finalizar la junta. Voy a insistir para que los propietarios de los perros vigilen y tengan cuidado de sus chuchos, que caguen y mean donde lo da la gana, y ellos ni se inmutan. Que por favor los vigile y recoja sus excrementos. Bien, ¿más ruegos? Pues sí, yo efectivamente yo tengo una queja, sobre todo hay algunos propietarios que se dedican a tirar las colillas a la terraza de abajo de frente, de abajo, con lo cual eso crea un desorden y el peligro de que pueda quemar la ropa que hay tendida. Esto yo no lo puedo soportar, eso es una guarrería. Bueno, ¿y qué me decís de esta jovencita que se le ocurre de tocar el piano en la hora de la siesta? ¡Qué pesada! ¿Alguna pregunta más? I have a complaint. One of our neighbors is playing his music so loud we cannot sleep. It is terrible. I just don't know what to do about it. ¿Por qué no hablas en cristiano? A ver si tienes una poquita de educación más, ¿no? ¿Y a ti quién te la verá de cristiano? ¿Alguna queja más? Respecto a lo de las terrazas, yo también voy a poner una queja. Es que los vecinos de arriba riegan sus plantas sin tener consideración de los vecinos de abajo y riegan como si fuese un diluvio. Por favor, tome nota de las quejas para que queden reflejadas en el acta y se tengan en consideración. ¿Alguna queja más? Pues sin más asuntos que tratar, damos por terminada la sesión. Y ahora pasemos a tomar un pequeño aperitivo para celebrar el 25 aniversario de nuestra comunidad, las bodas de plata. ¡Madre mía! Eso no te lo consiento.
Yo no soy la culpable de que echen las colillas en la terraza y agujereen la ropa que tiene tendida en la terraza. Pero si lo he visto con mis ojitos. De eso nada, monada, que yo lo he visto con mis ojitos. Mentirosa, ¿qué? Eres una mentirosa. ¿Se decía mi embustera? Es mentirosa. Ay, 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 cómo te coja. Lo siento, señoras, que estamos de celebración. Y este no es el lugar correcto para lavar los trapos sucios. Yo creo que habrá un momento en otro sitio mejor. Te advierto, es la última vez que veo a tu perro mear en mi puerta. La próxima vez le pego un gargajo. ¿Pero qué dice este tío? Me cacho en la leche, pero si mi perro... No me acojones, ¿verdad? No quiero acojones, me estás estorbando. Si tú lo que quieres es enfrentarte conmigo, ahora mismo. Me tengo más muy mala leche que me van a poder conmigo. ¡No puedes conmigo, coño! Sí, sí. Si solo fuera tu perro... ¡Y tu hijo! ¡Que es el que se mea en la carretera, coño! ¡Calla, calla, Leo! ¿Allá de qué? Bueno, amigos, en vista de que el ambiente se está enrareciendo un poquito, me veo en la obligación de dar por concluida esta reunión. Antes de acabar, voy a pasar a dar lectura de una carta que me dejó el presidente cuando se marchó de viaje. Voy a abrirla y la leo. De acuerdo con lo acordado en la última junta, adquirí un décimo de lotería en la Administración de Lotería número 12 de Alicante, para celebrar nuestro aniversario. Pues bien, debo deciros que el décimo adquirido ha sido premiado con 2 millones de euros. ¡Viva la perra! El número premiado es el 29.543. Espero que después de esta noticia estaréis todos muy contentos. ¡Hombre! ¡Bravo! ¡Bravo, Pedro! Muy bien, pero ahora viene lo más importante, que a todos nos gustaría saber cómo nos vamos a repartir el dinero. Lo primero que debemos hacer es llamar a la administración donde se ha adquirido el décimo de lotería con el fin de conocer los trámites a seguir para cobrar el premio e ingresarlo en nuestra cuenta de la comunidad antes que nada. Buenos días. Mire, tengo un número premiado en el último sorteo celebrado el pasado día 15 y me gustaría saber los trámites que debo de seguir para cobrarlo. Sí, el número premiado es el 29.543. Entonces, ¿me dice que ese número ha sido cobrado e ingresado en la cuenta de la comunidad de Nueva Concordia? Muy bien, muchas gracias. Por favor, compruebe inmediatamente en Internet el saldo de la cuenta de la comunidad para cerciorarnos de que efectivamente se ha ingresado el premio, según nos dicen, en la Administración de Loterías. El saldo de la cuenta está a cero. Tal vez se deba un error del banco. Para comprobarlo voy a mirar los últimos movimientos. Efectivamente, se han ingresado hace unos días los 2 millones de euros en la cuenta. Pero seguidamente se ha hecho una transferencia del total del dinero de la cuenta a otra cuenta distinta. ¡Pedro! Sinvergüenza, ladrón, ¿cómo nos has engañado? Con que un viaje de negocios, ¿eh? Nos has dejado sin blanca. Eso no puede ser. ¿Alguna responsabilidad de mí? ¡No! ¡Para eso está! ¡Señores! ¡Dios mío! A ver,
Salí de Guatemala y me meto en Guatepeor. Esto es increíble. Nunca he visto nada igual. Ahí se quedan. Sí, pero yo no. Estoy aquí. ¿Todo bien? Perfecto. Pues venga. Todo ha salido perfecto. Pobre Pedro. Han creído que se ha llevado el dinero. Para cuando se den cuenta, nosotros estaremos en Brasil. ¡Qué coincidencia lo de Pedro! ¿Ya has comprobado el billete del avión? Sí, claro. Ya sabes, ahora cuando me dejes, tú directita a Gibraltar. Te diriges al banco Smith Límite. Y el dinero que llevas atrás en la bolsa, en el maletero, hay que ingresarlo en una cuenta. Entendido. Tu contacto es el señor Pilkington. Él sabe lo que tiene que hacer para hacer la transferencia a una cuenta de las Bahamas. Y dentro de unos días nos vemos en Brasil en el hotel convenido, ¿eh? ¡Qué ganas tengo! Arranca y vámonos rápido al aeropuerto. Vamos. Bueno, cariño, nos vemos en Brasil. No veo el momento. Adiós, amor. Te quiero, cariño. Thank you.
Buenos días. Parece que hace un día bastante calorado. Sí, eso parece. Uy, la veo muy, muy sofocada. ¿Le pasa algo? Pues me encuentro un poco mareada. Venía conduciendo y he parado un poquito a ver si se me pasaba. ¿Quiere un poquito de agua? Mire, aquí tengo una poquita. No se moleste, parece que me encuentro un poquito mejor, gracias. ¡Uy, qué casualidad! ¡Cuánto tiempo! ¡Me alegro tanto de verte! Creo que me confunde con otra persona. ¿Pero cómo? ¿No eres Rosy la de Santi? No, yo soy Lucía. ¡Uy! Tengo una amiga que es clavadita a ti. Uy, hoy ya puedes perdonar, ¿eh? Qué cosas. Sí, sí. Bueno. Venga. Venga, adiós. Adiós. Qué cosas tiene la vida, ¿eh? Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, mire. Hasta otra, ¿eh? Que tengo prisa. Venga, ale, adiós. Pase buen día. Igualmente. Ya las tengo, ya las tengo. Vamos, vamos. ¿Y mi coche? Si yo juraría que estaba aquí. ¿Y las llaves? ¿Y mis llaves? ¿Y mi...? ¡Maldita sea! ¡Me han robado el coche! ¡Mi coche! ¡Mi dinero!